Hola, mis chicas, bienvenidas a un nuevo video tutorial aquí de uñas con su amigo Diboneos. Y en esta ocasión, chicas, les traigo unas uñas muy de temporada, tipo las pueden usar para esta Navidad o para esos tipos de días fríos. Que es como ustedes pueden saber aquí, pues en México ya es el invierno, otoño, invierno más bien. Y bueno, pues estas uñas son en color ciruela. Este color es de Fantasy también. No recuerdo cuál es el número. Recuerden que en los próximos videos ya les estaré poniendo de nueva cuenta los materiales que estaré utilizando. Aquí se me fue la onda otra vez de nuevo. Y pues, bueno, pero aquí lo que quiero que aprecien ustedes es la aplicación del diseño y el diseño en tal como queda al final. Y bueno, como pudieron ver, pusimos la primera perla en el área de Peralte. Aquí estoy volviendo a poner otra perla en el área de Peralte porque pues ustedes pueden, se pueden dar cuenta de que el color es un poco traslucido solamente hay que dejarlo um, secar un poco y después volver a poner otra perla más adelante lo estarán viendo ustedes aquí en el vídeo para que vayan agarrando tips y bueno aquí volvemos a aplicar la perla en el área de peralte me la llevo de lado a lado y después la voy difuminando ligeramente hacia punta con mucha precisión y tratando de no barrer mucho el color para no quitarlo o no retirar más bien el color sino que solamente barrerlo para que se ponga uniforme para ponerlo uniforme perdón Después aquí en el área de cutícula vuelvo a aplicar otra perla un poco más pequeña pero más húmeda y esta de, de igual manera la vuelvo a llevar de lado a lado y como pueden ver de igual manera también la llevo, difum la llevo hacia punta difuminándola ligeramente. Todas las uñas en esta ocasión y en este diseño mis chicas van a ser de este tono, la verdad a mí este tono se me hizo muy 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 bonito y muy de temporada, es un tono muy elegante pero a la vez es muy de temporada chicas, ustedes si lo llegan a la práctica ustedes van a notar. Este es un color que también va con todos los diferentes tonos de piel. A mi gusto o a mi parecer, espero que les guste bastante este diseño. En esta ocasión también vamos a estar utilizando lo que es foil porque hay unas personitas que me han, me han estado pidiendo videos de que aplique el foil para ver la manera en que yo lo hago y así ellas poder hacer su propia técnica. Entonces en este video se los traje a compartir para que ustedes vean cómo es que yo lo aplico. Aquí ustedes vayan viendo la, la aplicación. La aplicación, como les digo, pues es la misma. Es el mismo tono en todas las uñas. Desde el, desde el dedo meñique hasta el dedo índice. Recuerden que yo solamente les traigo cuatro dedos a compartir. Pero pues ustedes ya les dejaría lo que es la opción del dedo pulgar al tono que a ustedes les guste más para combinarlo con este tono. Y bueno, este, ya que ustedes están viendo aquí el video. Yo solamente les quiero agradecer por tanto apoyo, tanto cariño, todos los todos los lindos comentarios que ustedes me dejan en todos los videos. Yo trato de irlos contestando o bueno, en ocasiones los que me hacen preguntas las trato de ir contestando, en otros les pongo su corazoncito para que se den cuenta que yo sí leo los comentarios, pero a veces se me hace un poquito más difícil puesto que ya van poco a poco van creciendo más la lista de comentarios, pero yo estaré tratando de subir de contestarles o agradecerles con un lindo corazón en su comentario. Muchas gracias por todas las personas que también este, están compartiendo los videos, muchísimas gracias chicas, eso me hace muy 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 feliz al momento de ver que tienen un buen resultado mis videos, mis diseños, que mucha gente me dice que con los videos que les he pasado a compartir les he estado ayudando bastante en sus aplicaciones o han aprendido algo de cada video en que yo les comparto aquí en mi canal, eso me da mucho gusto, eso se, este, quiere decir que si les gusta mi trabajo. Y este, muchas gracias, como les dije anteriormente, por tantos comentarios, de tanta buena vibra y tan, eh, tan lindas y hermosas palabras que me dejan. Y bueno, como de igual manera les digo, aquí vamos a empezar a encapsular. Empezamos a encapsular del área de Peralta. Recuerden que esta es mi técnica o la manera en que yo lo hago. No quiere decir que sea la más correcta, chicas. No quiere decir que sea. Pues sí, la, la técnica correcta de encapsular, pero es como yo me he acostumbrado a hacerlo y es como yo lo hago. A veces también lo hago desde área de cutícula, pero más bien lo hago así como lo vimos aquí en el video. Desde área de peralte a área de punta y lo de Área de cutícula hacia punta para seguir difuminando perla, las perlas entre perlas y no se noten las divisiones. Y bueno, aquí a continuación, estoy aplicando otra perla más en el área de cutícula. De igual manera, la llevo al lado a lado y la voy difuminando ligeramente hacia área de punta para que me quede el. El encapsulado uniformemente. Aquí vamos a pasar a limar, vamos a estar dando la estructura a la uña, vamos a limar faldones, los faldones que nos pudieran haber quedado. Recuerden que si ustedes desde el principio hacen una buena aplicación, este, el, acrílico, el acrílico lo aplican correctamente, no dejan tan gruesa la uña, en el momento de estar limando va a ser mínimo el tiempo que van a durar para poder terminar lo que es la limada de las uñas. Y bueno, recuerden que para limar o desbastar las uñas si no usas el drill, es recomendable que uses una lima 100-100, pero también es recomendable que antes de usarla, le retires los filos con el buffer o con otra lima, frotándolas entre sí de los eh, por el filo para, para que se le quite eso rasposito y no dañarte a ti misma o a tus clientas. Como pueden ver aquí, pues ya estamos puliendo, estamos quitando rayaduras, después vamos a pulir. Después de esto fui y me lavé las manos, para retirarme cualquier tipo de exceso de polvo que me haya quedado y así nuestros geles o nuestros materiales no se nos contaminen tanto es como la resina o el gel como les digo aquí les muestro este foil este pegamento de foil perdón es el pegamento es de la marca Linda Neos esta marca hace mucho tiempo me la estuvieron mandando y la verdad a mí me gustó bastante tengo ya tiempo con ella con este pegamento pero la verdad sigue funcionando de igual manera aquí les modelo un poco las uñas como se ven este limpias este es el foil que vamos a estar utilizando, tiene un efecto encaje, por eso el título como pueden ver ustedes, el título dice que son unas uñas mate con un poco de encaje, súper bellas y hermosas como las pueden ver aquí. Más adelantito ustedes que vayan a estar viendo lo que es, eh, cómo van quedando, van a ver que si sí les van a gustar. Y bueno, aquí lo que estoy haciendo es aplicar lo que es el pegamento del foil. Este pegamento como pueden ver ustedes, se ve un poco como verdecito. Así es como se ve cuando lo estamos aplicando. Recuerden aplicarlo en todo el área de la uña, en todas formas. Y una vez que se ve así como lo pudieron ver ahí, que se pone transparente, es el momento adecuado para llegar a pegar nuestro, nuestro foil. El foil hay que retirarlo muy bien, hay que presionarlo muy bien antes de despegar para que tengamos una adherencia mejor del foil en la uña y no tener que estar pegando pedacito por pedacito. Aquí ya lo estoy pegando bien y aquí es donde vamos a retirar. Vean, de un solo jalón quedó por completo el foil en la uña. Aquí vamos a empezar a decorar, vamos a, a estar aplicando Swarovski en el área de cutícula, vamos a poner un número 8 y después algunos números 5 alrededor de la cutícula para darle pues un poquito de luz de decoración a esta uña. La aplicación en sí, la, a mí la verdad me gustó bastante. Vean la uña como se ve bien estructurada, bien limada del área de, son, de cutícula. Vean la punta, este, la forma es una punta semi -coffin. No está tan marcada la punta, chicas, pero ya últimamente se están utilizando así. No tan coffin, pero tampoco tan cuadradas. Entonces es un tip que les doy, esta es la, nueva temporada, es la nueva tendencia en lo de las uñas que no son tan coffin pero tampoco son tan cuadradas. Y bueno ya después de esto les voy a pasar a mostrar el gel DMC que es con el que yo voy a darle el efecto mate. Recuerden que estas uñas ustedes tienen dos opciones: o ponerlas mate, o ponerlas en, ¿cómo se dice? Con terminado brilloso. Ustedes ya dependiendo de cada una. Recuerden que lo pueden recrear, quitarle y ponerle todo lo que ustedes gusten. Compartírmelo por Instagram, síganme. Si no me siguen en Instagram, síganme por allá. Estoy como Divo-Neos. Y aquí suscríbanse al canal si no están suscritos, denle un clic a la campanita y comparten estos videos chicas para que más gente llegue a este canal y así poder llegar a la meta eh, de los 100 mil, a ver si podemos llegar. Todavía nos queda un mes y medio, así que a lo mejor y si sí podemos. Y bueno, aquí como pueden ver ustedes, pues aplicando el gel a simple vista se ve que está quedando brilloso, pero después de sacar de lámpara le vamos a rociar un poquito de, de alcohol limpiamos con cualquier gasita o limpiamos con un bledo como lo vamos a estar viendo ahorita a continuación aquí en el video y quitamos lo que es la pegosidad y van a quedar mate aquí les enseño lo que es el agüita que preparo yo que es un 70% de alcohol con un 30% de acetona y ese cepillito con el que voy a retirar lo que es el residuo de, del agua y vean lo hermoso que quedan las uñas ese es el resultado final, esperando que les haya gustado. Si les gustó, regálenme un super súper mega like. Aquí se ve un poquito borrosito la toma, pero más adelante se acomoda. Aquí está acomodadita ya. Y como les digo, regálenme un super like. Déjenme sus comentarios a ver qué les pareció. Compartan este video para que más gente se acerque a este canal. Y suscríbete y denle un clic a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un video. Recuerden que de repente me les pierdo un día, pero por lo regular subo un video a diario a este canal. Y pues, ¿qué más les puedo decir, chicas? A mí me gustó bastante este diseño, esta idea como tanto para navidad o para cualquier tipo de ocasión a mí la verdad se me hicieron muy 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 bonitas perdón y díganme chicas qué les parece mi marca de agua y pues recuerden vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta el próximo video Chayito Valdés